Hola, ¿qué tal? En las últimas semanas habréis visto que se ha producido un crecimiento considerable del uso de las retransmisiones en directo, tanto en Facebook como en Instagram. En este vídeo lo que os voy a dar es una serie de pistas, de consejos para que le saquemos más partido, aprendamos qué comunicar y cómo estar en contacto con nuestros clientes, con nuestros potenciales clientes, sobre todo si somos una pequeña empresa que quiere utilizar este tipo de retransmisiones a través de sus redes sociales. Bueno, lo primero de todo es animar a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a que se lancen a realizar retransmisiones en directo para estar más en contacto con su público objetivo. Al final, estos formatos nos permiten, pues, transmitir mucha cercanía, transmitir mucha transparencia a la hora de estar en contacto con las personas a las que nos queremos dirigir en las redes sociales. Y lo bueno es que tanto Facebook como Instagram, como otras plataformas desde las que podemos hacer retransmisiones en directo, como Twitter o como LinkedIn, nos lo ponen muy fácil. Hace unos años, hacer una retransmisión en directo requería, pues, una gran inversión a nivel técnico y a nivel de recursos. Sí que es cierto que ahora lo único que necesitamos es nuestro teléfono móvil. Una serie de recomendaciones técnicas a la hora de realizar retransmisiones en directo. Es más recomendable que empleemos una red wifi, mejor que lo que es una conexión 4G. ¿Y por qué? Pues porque posiblemente nos va a resultar una conexión más estable, no se nos van a producir caídas o interrupciones del servicio. Y además, no estaremos gastando, pues, la conexión, los datos de nuestra tarifa móvil. Otra recomendación es utilizar un trípode o apoyar el teléfono móvil sobre la pared o sobre un objeto que le transmita estabilidad. Con esto vamos a lograr que la imagen no vibre y que sobre todo la sensación sea mucho más profesional. Otra recomendación es realizar la retransmisión desde un lugar con buena iluminación y, si podemos, pues incluso emplear elementos adicionales que nos ofrezcan mejor luz, pues diferentes focos o diferentes lámparas, diferentes puntos de luz que hagan la imagen más clara y más nítida. También hay que prestar atención, pues, al audio, al sonido. Es muy importante que se escuche bien. Si podemos utilizar un micrófono de corbata como este que yo estoy empleando, pues mucho mejor. Algo que se preguntan muchas empresas es, bueno, ¿y qué comunico yo? ¿Para qué puedo utilizar una retransmisión en directo? Pues para diferentes cosas. Podemos, por ejemplo, emplearlas para comunicar una novedad, para contar a nuestros clientes y potenciales clientes un lanzamiento de producto que vayamos a realizar. O podemos utilizarlas también para hacer una sesión de preguntas y respuestas, para que los usuarios nos puedan enviar, pues, esas dudas que tienen a la hora de utilizar nuestros servicios y que nosotros en directo las podamos responder. Esa interacción es fundamental. Los comentarios que nos van dejando los usuarios durante la retransmisión, pues, tienen que ser respondidos y tenemos que estar interpelándoles y animándoles a dejarnos su feedback acerca de la retransmisión que estamos realizando. También podemos utilizar las retransmisiones en directo para hacer una demostración de producto o para hacer un unboxing y mostrar, pues, cómo es el embalaje y qué elementos vienen dentro de la caja de nuestro producto. También podemos hacer, pues, pequeños talleres y enseñarles alguna habilidad o alguna manera de utilizar y sacarle más partido a esos productos que estamos comercializando. Las retransmisiones en directo también podemos utilizarlas para hacer una entrevista a alguna persona que sea relevante para nuestros usuarios, pues un personaje conocido que utilice nuestros productos o alguna persona que los haya empleado de alguna forma, pues, excepcional y podamos considerarlo un caso de éxito, o para, bueno, pues hacer una retransmisión entre dos, entre un directivo de la empresa y uno de los portavoces, por ejemplo. También podemos utilizar las retransmisiones en directo para organizar concursos o para seleccionar a los ganadores de esa promoción que ya hemos organizado. Nada más transparente que retransmitir en directo la manera en la que estamos bueno, pues seleccionando a los ganadores o realizando ese sorteo que hemos anunciado. Luego también resulta efectivo realizar series de retransmisiones, por ejemplo, acostumbrar a nuestra audiencia a que todos los días de una semana, pues todos los lunes o todos los miércoles, cuando queramos, vamos a realizar una retransmisión en directo. Con esto lo que vamos a lograr es fidelizar a esa audiencia y generar esa expectación, bueno, hasta que llega la próxima retransmisión. Y muy, muy importante es anunciar adecuadamente la realización de estas retransmisiones.
pues crear creatividades para publicarlas en las redes sociales, incluso podemos promocionar esa publicación, sobre todo pues para que más gente sepa que vamos a realizar esa retransmisión en directo y tengamos una mayor audiencia. Además, podemos utilizar otras funcionalidades, como por ejemplo la posibilidad de iniciar una campaña de donación de fondos desde las retransmisiones en directo. Esto es algo que ya permiten Facebook e Instagram para colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro para ayudarles a luchar contra el COVID-19. Y una vez que hayamos hecho nuestra retransmisión en directo, recordar que esta queda durante 24 horas disponible en las historias, pero que si queremos conservarlas y que si consideramos que es un contenido de valor y que a las personas que se acerquen a nuestro perfil podría resultarles interesantes, en Instagram, por ejemplo, lo que podemos hacer es guardarla en IGTV, esta plataforma de contenido en vídeo que tiene Instagram y en la que nos permite conservar esas retransmisiones en directo que hayamos realizado más allá de ese límite de 24 horas de duración que tienen en las stories. Bueno, nada más, animaros a experimentar y a realizar vuestras retransmisiones en directo, ya sea en Facebook, en Instagram o en otras plataformas. Recordaros que aquí en nuestro canal de YouTube tenéis más consejos, más pistas para sacarle el partido a vuestras redes sociales favoritas y a las principales aplicaciones móviles sociales, y que en trecebit.com, por supuesto, tenéis todos los días muchas noticias, toda la actualidad acerca del universo de las redes sociales, de internet y de las nuevas tecnologías. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto.